A continuación vamos a hablar de las palabras de Fernando Gago e Zlatan Ibrahimovic sobre Leo Messi y más noticias de la pulga. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Fernando Gago sobre Leo Messi. Lionel Messi fue silbado por los hinchas del Paris Saint-Germain luego de la eliminación de los octavos de final de la Champions League y fue noticia en el mundo entero. Lo sucedido provocó millones de comentarios y quien no perdió la oportunidad de opinar al respecto fue Fernando Gago, ex compañero de La Pulga. Es raro que lo silben por lo que es, fue y será. Es una sensación rara. En Argentina sí puede ser que hayan sido más críticos, pero a Leo no lo veo como un futbolista normal. Está encima de la media, es top. No la vivió nunca, no recuerdo haberla escuchado en el campo con él, expresó. Pero tiene autoridad y compromiso. En dos partidos se soluciona, agregó el técnico del Racing en diálogo con ESPN. Pintita jugó de mediocampista central a lo largo de la exitosa carrera y es más que una palabra autorizada a la hora de opinar sobre el puesto. Por eso, consultado sobre Leandro Paredes, Gago dijo: lo conozco de chiquito, fui a su casamiento, creció muchísimo. Yo lo veía de enganche cuando empezó a jugar de 5. Me encanta. Tiene que seguir creciendo, pero está teniendo niveles altos. Tiene agresividad, buen pase, buen remate, panorama. Y añadió: depende de los jugadores en cancha, es lo que querés hacer. Te aseguras buena salida, buen pase, a que encontrarás pases a jugadores más adelantados. El mejor 5 del mundo, me mataste. Tengo que ver más. Sí me gusta Enzo Pérez, Moreno. El chico que juega en Unión, Nardoni. No es que no lo veo, pero me olvido los nombres. Futbolistas que tienen el juego que me gusta. Es clave que el volante central reciba sin marca. Por tanto, esto es lo que opina el argentino. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho en este caso Zlatan Ibrahimovic sobre La Pulga. En los últimos años, muchas figuras del balompié mundial han tratado de definir lo que Lionel Messi representa como futbolista. Y no tenemos duda de que una de las descripciones más épicas que alguien ha dado sobre el genio argentino la regaló el gran Zlatan Ibrahimovic. Hace varias temporadas, durante su etapa con el Manchester United, el máximo goleador histórico de la selección de Suecia recordó el curso en el que pudo ser compañero del capitán de la selección de Argentina. Y tomando como referencia esta experiencia, trató de expresar lo que más le maravilla sobre lo que su colega ha hecho en la élite. Primero, Ibra dejó claro que el estilo de juego que tiene Messi es único porque es producto de un talento natural. Después, lo identificó como un futbolista de PlayStation porque tiene la habilidad individual de superar a defensivas enteras. Y para finalizar, aseguró que a una leyenda tan particular solo se le puede disfrutar porque lo que hace dentro de la cancha es simplemente hermoso. Pienso que Lionel Messi es único. Lo que está haciendo, no sé si veremos a otro futbolista hacer lo que él hace, porque tiene su estilo de juego y no creo que sea posible convertirte en un jugador así. Por eso digo que es único. Tuve la suerte de verlo cada día y vi lo que estaba haciendo todos los días. Ya lo he dicho antes, es como jugar al PlayStation. Le das la pelota al tipo y empieza a irse de todos sus rivales. Eso es Messi. Creo que deberíamos apreciarlo y disfrutarlo mientras está jugando porque es un juego hermoso, señaló el actual futbolista del AC Milan en una entrevista en 2016 con ESPN. Desde antes, estando en el Paris Saint-Germain, Zlatan organizó en 2014 un Dream Team con los mejores futbolistas con los que ha jugado y desde ahí ya había apuntado que a Messi lo considera un genio del juego. En el ataque, pongo a Lionel Messi, el genio. Solo un referente tan especial como Messi podría ganarse semejante elogios de parte de Zlatan Ibrahimovic. Sin duda, el sueco explicó a la perfección lo que el nacido en Rosario representa en el planeta fútbol. Seguimos hablando de Messi y en este caso vamos a hablar de una anécdota que ha sorprendido a todos. Lionel Messi ya se encuentra en la Argentina para disputar las últimas dos jornadas de eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina y hoy se dio a conocer una curiosa noticia que involucra las nacionalidades de Leo. San Severino Marche, un pueblo de 13.000 habitantes que está ubicado en el centro de Italia,
tratará en su próxima reunión concejal la aprobación para darle la ciudadanía honorífica al capitán de la albiceleste, ya que cuenta con orígenes en dicho municipio del lado materno que se apellida Cucitini. San Severino Marche lanzó su comunicado tanto en sus redes sociales como en su sitio web oficial para anunciarlo. Futbolista del Paris Saint-Germain y delantero de la selección argentina, del que es capitán y con el que se consagró campeón de la América del Sur el año pasado, Messi es considerado uno de los jugadores más fuertes de todos los tiempos y se encuentra entre los máximos goleadores de la historia del fútbol. 7 veces el Balón de Oro y mejor jugador de la FIFA. Lionel es hijo de Jorge Horacio Messi y María Celia Cucitini. Sus orígenes lejanos son italianos. Angelo Messi emigró de Recanati en 1883, reza un extracto de la carta para el astro argentino. La conexión con la ciudad de San Severino Marche derivaría de la abuela del campeón como resultado de la investigación realizada por el periodista y sociólogo de la inmigración marchillana en Argentina, Fiorenzo Santini. De un niño de 7 años apasionado por el fútbol y su entrenador, Gabriel Cipolletta, también se puede leer en el escrito sobre quiénes son los responsables de haber llevado a cabo la búsqueda para que esto suceda. El padre de Lionel Messi en una ocasión me preguntó sobre la ciudadanía de su esposa, pero el apellido Cucitini en Italia no existe. Al final tuve la intuición de que el nombre podría haber sido mal registrado cuando los Cucitini emigraron de nuestro país hace años. Y en realidad fue así. El nombre original de la familia Cucitini era, de hecho, Cucitini y provenía de San Severino Marche. Encontré el certificado histórico de la familia emigrante. Primero desembarcaron en Brasil para luego viajar a Argentina y este certificado coincide perfectamente con un documento argentino recibido de un primo de la madre de Lionel, destaca Fiorenzo en el mismo escrito en cuestión. Asimismo, fue un trabajo arduo y para nada fácil para quien se encargó de atar cabos y reconstruir los lazos. Pasaron más de 3 años para completar la reconstrucción de los lazos entre Messi y la ciudad de San Severino Marche a través de la familia Cucitini y anunciaron que ya se iniciaron los contactos para permitir a la alcaldesa Rosa Piermatei la entrega del certificado honorífico a Messi. Luego de haber estado en duda por una gripe, Lionel Messi finalmente demoró solo un día más para llegar al país y sumarse a la concentración de la selección argentina. Cerca de las 9 de la mañana, el avión privado del astro pisó suelo argentino y del mismo descendieron la Pulga, Ángel Di María y Leandro Paredes. Ya con Leo en mejores condiciones que las que lo obligaron a perderse la derrota del Paris Saint-Germain por 3-0 ante el Mónaco, el cuerpo técnico del albiceleste lo piensa adentro del equipo para jugar el viernes en la Bombonera ante Venezuela. Y ya para acabar vamos a hablar de la imitación a Leo Messi, que triunfa en toda España. La marcha de Messi del Barcelona sigue pesando mucho en el conjunto azulgrana y en el fútbol español. La ausencia no solo se sigue notando en el campo catalán, sino en el mundo deportivo en general y televisivo. El conocido cómico español Raúl Pérez ha hecho reír estos días a los espectadores y colaboradores del programa El Día Después en Vamos de Movistar con otra de sus ya conocidas imitaciones del crack argentino. Esta vez en la divertida imitación aparece un Leo Messi algo desorientado, celebrando las victorias del Barcelona y el buen juego del equipo desde la llegada de Xavi. Cuestionado por el equipo del programa, de repente un amnésico Lionel pregunta desconcertado: ah, ¿que no sigo jugando en el Barça? Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!